Bienvenidos a un nuevo stream de Will No Name aquí en YouTube. Como lo prometí la semana pasada, hoy domingo vamos a hacer un vamos a estar dibujando un rato algunos personajes. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes que toda la música que van a estar escuchando de fondo es música mía, inédita, que no he publicado todavía. Así que si ustedes están viendo este stream, van a estar escuchando cosas que todavía no he publicado, como por ejemplo este cover de Dragon Ball, que próximamente los estaré publicando. Pero bueno, ustedes están aquí, son afortunados en escucharlo antes. Voy a ir buscando lo que vamos a hacer hoy y los veo escuchando esto mientras tanto. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Si ya están algunos conectados, me gustaría que me confirmen a través del chatcito si se está escuchando bien lo que yo estoy hablando a través del micrófono y si se está escuchando la música de fondo. Para entonces regular los volúmenes para saber si la música está muy dura o que todavía estoy experimentando con esto de los streams. Señores y señores, el día de hoy, en la semana pasada había hablado de que íbamos de repente a usar los domingos de stream para dibujar algún personaje en específico o de repente para hablar sobre algún tema, o la otra opción que se presentó fue la de domingos de prácticas con Will No Name, en donde yo agarraría y entonces hiciera alguna de mis prácticas de dibujo y simplemente las compartiera con ustedes. O sea, por ejemplo, si voy a practicar algo de anatomía, poses, dinamismo, o de repente algo que tenga pendiente por estudiar. Entonces, esta semana pasó algo que me dieron ganas de postergar eso de los domingos de prácticas con Will No Name para hacer algo más interesante, que es hablar sobre el Spider-Verse. Pero como esto no es simplemente un podcast en donde voy a hablar con ustedes, también voy a estar dibujando. Entonces, esta semana han dado muchas noticias y muchos indicios de que el Spider-Verse en live action es posible. O sea que es muy probable que tengamos una película en donde veamos a Andrew Garfield, a Tobey Maguire y a Tom Holland en un mismo universo de Spider-Man. Y también hay rumores de que van a incluir al MCU al personaje de Miles Morales, que es el del Spider-Verse, que salió la película animada hace poco. Entonces esto a mí me tiene muy emocionado y hoy tengo ganas de hacer entonces un dibujo del Spider-Verse en live action. Y esta sería mi referencia a esta imagen, que obviamente es falsa, es un fan-made que hicieron con fotos de los Spider-Man de las tres películas. Y bueno, me pareció interesante de repente recrear esta fotografía, pero en un dibujo. Mira, por aquí ya hay gente que está saludando. Está Eloy Sebastián, hola. Y está Juanjo Telechea. Saludos, buenas tardes. Recuerden que si quieren, pueden compartir esto en su Facebook o en alguna red social que tengan para que más gente se una a esto que vamos a hacer hoy, que es simplemente dibujar a los tres Spider-Mans. Y bueno, o sea, como una adaptación, porque tampoco va a ser algo realista, simplemente voy a tomar esa imagen como referencia para hacerlo y voy a ir compartiendo con ustedes lo que vamos a estar viendo ahí. Entonces, bueno, yo voy a arrimar esto un poco por acá para acercarme más a mi tabla. Voy a poner esto aquí como un poquito más de lado. Y bueno, vamos a empezar por acá. Bueno, aquí tengo esta imagen, que en esta imagen está los tres Spider-Man que han salido en películas hasta ahora, por lo menos de la nueva generación, porque también hubo Spider-Man de, qué sé yo, en los 70, un Spider-Man japonés y todo, que tenía un robot gigante y cosas así. Por aquí, what the fuck, pone que tranza banda. Entonces, bueno, mira, vamos a dibujar esto. Particularmente, mi Spider-Man favorito es el Spider-Man de Tobey Maguire. Y a medida que vaya dibujando a cada uno, les voy a ir hablando sobre lo que opino de cada uno de estos personajes. Entonces, bueno, aquí tengo mi imagen de referencia y aquí tengo mi canvas en donde voy a empezar a dibujar. Simplemente, ahora voy a empezar por lo que sería el boceto. Usar un color azul para bocetear esto y empezamos con la pose de este Spider-Man. El Spider-Man de Tobey Maguire
es mi favorito de las películas de Spider-Man. Hay un sketch que salió hace poco de una gente que hace doblajes en Chile que dice que al final como que uno siempre va a pensar que lo que sale en nuestra generación es lo mejor. O sea, por ejemplo, el que vio Spider-Man, el momento que yo vi con Tobey Maguire, seguramente pensarán que ese es el mejor Spider-Man. Pero un niño que estaba empezando a ver Spider-Man con Tom Holland, seguramente va a pensar que ese es el mejor Spider-Man. Entonces, al final, como que lo de cuál es mejor sería muy subjetivo. Pero algo que sí les puedo decir yo es que, bueno, este es mi favorito y ya. Y si van a estar en mi video, tienen que ser su favorito también. No, mentira. Eso lo podemos debatir. Pero ahora, ¿por qué me gusta mucho este Spider-Man? El Spider-Man de Tobey Maguire... me gusta porque era un Spider-Man que era un nerd. Él era un gallo, como dirían en mi país, en Venezuela. Un matado, un nerd, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa con este Spider-Man? Este Spider-Man, cuando lo pica la araña, se vuelve un tipo súper poderoso, con habilidades que tal, que no podía controlar. Y de repente se vuelve súper popular con la gente, con los medios, con todo. Y entonces... él tiene esa crisis que no sabe cómo manejar ese asunto. Entonces, a mí me llama la atención este Spider-Man precisamente por eso. Yo me siento bastante identificado con este Spider-Man porque en mi época del colegio, en la secundaria, yo era así. Yo era un súper, súper nerd. No tenía amigos, y era muy a lo Spider-Man antes de los superpoderes. Cuando empecé con la música, cuando tuve mi banda de rock, mi banda se hizo popular en mi ciudad y de repente me convertí en un rockstar en mi ciudad. Y entonces yo me sentía muy identificado con este Spider-Man porque era así como que en mi cabeza había un choque que no sabía cómo manejar eso. O sea, como que toda la vida había sido así como que el super nerd rechazado y de repente era así como que el tipo popular que las chicas querían con él y que la gente le gustaba lo que yo hacía. Entonces era como, ¡puf! Y me encanta este Spider-Man por eso. Parte de que, no sé, me gusta la historia, me gusta la idea de que la araña lo picó y eso lo hizo mutar y entonces las telarañas salen de él. Eso me parece brutal, cosa que no me gusta de las otras versiones, porque por ejemplo Andrew Garfield, que ya hablaremos de cuando lo vaya a dibujar de su versión, o sea, Andrew Garfield ya era como que super cool antes de que lo picara Spider-Man, y ya cuando lo pica la araña, y cuando ya lo pica la araña, es como que super cool, pero con superpoderes. Era así como que, vamos, o sea, Spider-Man era un gallo, era un nerd, no el chico popular, tampoco era popular, pero era así como cool, ¿sabes? Entonces, no sé, no me agradó tanto esa cosa, pero a lo que voy es que él inventa los lanzatelarañas después que lo pica la araña, pero esos lanzatelarañas lo pudo haber hecho sin que lo picara la araña. O sea, me explico. O sea, no es que la araña le dio un conocimiento enzimático de cómo hacer la mezcla y tal, como en las series animadas anteriores. Pero, no sé, o sea, es como que yo entiendo que el hecho de que incluyan lanzatelarañas es una excusa para vender juguetes, porque se venden muchísimos juguetes más. Yo quisiera un lanzatelarañas y jugar con eso y tal. Pero me parece más cool la versión de Tobey Maguire porque la telaraña forma parte de él. Entonces, bueno, mira, aquí yo simplemente voy a empezar a copiar un poco esta pose, a como yo la vaya viendo, más o menos. Mira, aquí viene este brazo. Aquí debería haber como una línea de... voy a poner aquí una linecita de referencia de que este tipo debería estar como apoyado en esta superficie para tener así como que más o menos la distancia a la que tienen que estar los elementos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene este brazo, que viene esto por aquí, ta, 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 y más o menos por acá esto, y bueno, aquí vendría su mano. Creo que me está quedando, de hecho, la superficie bastante lejana. Vamos a ponerlo un poco más cercano. Así, bien. Entonces, fíjate que lo que estoy haciendo ahorita es como determinar las distancias. Aquí vendría esta pierna hasta acá, para acá, y llego a esta parte. Luego aquí voy a lanzar esto hasta el codo, hasta la muñeca, y aquí vendría esto. Entonces ya estoy haciendo que más o menos la pose del Spider-Man, así. Si la giro, tendría una posición sumamente incómoda, sobre todo por la cabeza como está quedando. ¿Sabes? Como que más bien parecía que este cuello estuviera roto. Vamos a entonces acomodar esto un poco. Ya que estamos con la ilustración digital, yo puedo agarrar esto y moverla un poco hacia acá para darle espacio a lo que sería el cuello. Y la voy a girar un poquito para que no quede tan forzada la pose, ¿okay? Entonces fíjate que entonces aquí ya le estoy dando un poco más de aire para lo que sería el cuello y que el cuello encaje con el torso. Bien. Entonces, bueno,
voy a empezar a rellenar un poquito aquí con músculos. Que aquí vendría este, están los bíceps y tal. Aquí vendría esto, donde está el antebrazo. Y bueno, les recuerdo a todas las personas que vayan llegando que pueden participar en el chatcito. Es una clase, bueno, una clase conversación totalmente interactiva, así que lo que vayan poniendo por ahí lo puedo leer. Vamos a debatir un poquito sobre el tema del Spider-Verse en live action. Otra cosa que me gusta de este Spider-Man es que este Spider-Man fue el que le dio pie a toda esta moda de películas de superhéroes, porque en paralelo al Spider-Man también salieron las películas de X-Men, pero yo creo que el Spider-Man fue el que caló más en todo, digamos, las masas. O sea, fue como que masivo el hecho de que Spider-Man estuviera en el cine con una película tan buena, porque todas las películas que se habían hecho anteriormente de superhéroes había sido como, ¿sabes? Como que no tan cool. Y bueno, este sí como que llegó y la rompió. Un dato curioso es que cuando iba a salir, creo que era Spider-Man 2, el tráiler de esa peli tenía una escena en donde Spider-Man iba persiguiendo a unos ladrones que iban en un helicóptero, y entonces él agarra a los tipos y los envuelve en una telaraña que quedan colgados entre las torres del World Trade Center, las torres gemelas que fueron destruidas en los ataques terroristas del 2001. Entonces, ese tráiler lo borraron y tuvieron que borrar las escenas de las torres gemelas de esta película, porque bueno, o sea, era un tema bastante sensible, muchísima gente murió en ese suceso, y entonces era así como que por respeto y para evitar problemas mediáticos, eliminaron las escenas. Pero ese tráiler todavía se puede buscar en YouTube, pone Spider-Man Torres Gemelas y te va a salir eso por ahí. Entonces bueno, aquí ya tengo esta pose, vamos a ver, por aquí se unió alguien más a la transmisión. Aymar Roja, solo 6 personas mirando. Sí, Aymar, puedes colaborar compartiendo este enlace en tu Facebook, por ejemplo, para que más personas se unan. A ver si de repente podríamos llegar a 20. La semana pasada llegamos a 19 máximo, hoy podríamos llegar a 20 de repente. Después de eso fue que salió Hulk. Hulk tuvo varias películas. Tuvo una película que la hizo Eric Bana, que fue la primera película así de Hulk, de esta nueva ola de películas de superhéroes. Y esa película es aburrida, pero aburrida como el demonio. Creo que, o sea, ni siquiera porque tiene buenos actores, porque Eric Bana es un buen actor. Creo que en esa película también sale Jennifer Connelly, que bellísima. Pero esa película es muy aburrida, en serio. Es como que Ahora, después, creo que fue en el 2010 o 2011, hicieron otra película de Hulk, que esa la hizo Edward Norton como actor. Y esa película sí es brutality. De hecho, ese Edward Norton como Bruce Banner, a mí me encantó. La película me parece brutal. Tiene a Liv Tyler como Betty, creo que se llama, la novia de Hulk. Y esa película estuvo buenísima. Ahora, no sé qué pasó, que Eric Bana dejó de ser Hulk. Y después ya para los Avengers fue que incluyeron a Mark Ruffalo como Hulk. Pero, no sé, ha sido como que toda una locura. Entonces fíjate como a Hulk lo sustituyeron. Primero era Eric Bana y luego fue Edward Norton y luego fue Mark Ruffalo. Entonces, sin embargo, estas tres películas, la segunda, o sea, por ejemplo, la primera, la Eric Bana, es como que si nunca hubiese existido. La segunda, que es la de Edward Norton, sí forma parte del MCU. O sea, ese sí, o sea, Mark Ruffalo sí es la continuación de Eric Bana, pero es así como que tratan de no ponerle mucha continuidad, como que para que la gente piense que no es. Pero sí, esta estaba destinada, o sea, que en los Avengers debió haber salido Edward Norton, pero no fue así. Ahora, estas de Spider-Man, pasa que primero se hicieron las de Tobey Maguire, se hizo la trilogía, la dirigió Sam Raimi, y luego hubo problemas porque en la tercera como que lo obligaron a cambiar el guión, a poner unos villanos que no eran y tal, salió todo así muy apurado y el resultado no fue el que se esperaba. Y entonces, de hecho, mucha gente critica esta película y muchos memes dicen que la película es malísima, pero a mí me encanta. O sea, a mí me encanta la película de Spider-Man 3, de hecho. Me parece muy sin sentido cuando la gente critica esta película porque hace chistes y, por ejemplo, critican, pero a morir, la escena del bailecito de Tobey Maguire, cuando el tipo sale así, ¿sabes? Como que sale bailando. Y entonces, esa escena a mí me pareció brutal. O sea, ahí Peter, que siempre había sido como tímido, como, ¿sabes? No sé, bien gafo,
estaba como que desbordando autoestima, super actitud y tal. Estaba ahí como que super cool el Peter Parker. Y entonces, fíjate que entonces era como una escena graciosa dentro de toda la película de acción y la gente la criticó mucho y decía que era malísimo, que le causaba cringe el hecho de que saliera Peter Parker bailando. Pero entonces, todo es como un rollo de que, no sé, los que controlan la industria de los memes. Porque fíjate que después, casi que todas las películas de Marvel se caracterizan por tener momentos ridículos, por tener momentos graciosos, por tener chistes fuera de sentido. Y entonces nadie critica eso. Me parece muy mala onda. Pero a mí, por ejemplo, me encanta Spider-Man 3. ¿Qué no me gusta de Spider-Man 3? No me gusta algo que sí incluyen mucho, que tenían muchos villanos y entonces como que se distorsiona la línea principal de la historia. Entonces como que muchas cosas pasando a la vez y no termina de pasar nada. Y el Venom fue muy tonto. O sea, como que ese Venom de la Spider-Man 3, primero que lo vencen muy fácil, no era tan impresionante, no era tan fuerte. No sé, esa interpretación de Venom sí estuvo bastante deficiente, no me gustó para nada. Sin embargo, la película tuvo sus momentos buenos, las peleas contra Harry Osborn, el momento de redención de Harry cuando se da cuenta que entonces Spider-Man no fue el que mató a su papá. No sé, me gusta bastante. Bueno, aquí ya tengo entonces la pose del Spider-Man. Luego vino... yo voy a cambiar aquí esto, lo voy a hacer en otra capa y después los acoplo. Más o menos aquí vendría este. Aquí voy a hacer trampa, no lo voy a dibujar de lado porque creo que no voy a tener control como tal de la pose. Entonces aquí lo que voy a hacer es esto. Ok, entonces vienen las películas de Andrew Garfield. En esta película cuentan otro universo de Spider-Man y le dan incluso otra historia de origen. En este era así como que el rollo de la picadura de la araña, que le haya funcionado a él, era porque su papá había hecho experimentos con todo esto de la genética y tal, y entonces como que parte de su ADN lo había incluido en esto, y entonces por eso que al picarlo la araña radioactiva, Andrew Garfield reacciona de esa manera, no lo mata, y entonces, sino que le da superpoder. Entonces en esta... no me gusta que, bueno, ya les dije que Andrew Garfield ya como Peter era como que el tipo super cool, ¿sabes? Nada de patineta y tal. ¿Qué otra cosa? Me encantó que en esta historia se cuenta otra versión de Peter Parker en donde Mary Jane no es como que el amor de su vida, sino que es Gwen Stacy, que en este caso fue interpretada por Emma Stone, que, oh Dios, Emma Mamacita Stone. Brutal, me gustó, eso sí. Por ejemplo, me gustaba más la relación de pareja de Peter con Gwen Stacy que la relación de Peter con Mary Jane en las películas de Tobey Maguire, porque siempre me pareció que Mary Jane en las películas de Tobey Maguire era así como, no sé, una mala persona. O sea, como que, oh Peter, no me estás prestando atención, me voy con otro. Y entonces era Peter así como que, no sé, siempre ahí como que detrás de ella. De hecho, en las películas de Spider-Man de Tobey, yo siendo Tobey me hubiese quedado con Úrsula, que es la hija del dueño del apartamento donde él vive. Entonces, bueno, cosas que puedo decir de este Spider-Man de Andrew Garfield. No me gustó el traje de la primera película. O sea, era como que un traje bastante feo, aunque daba sentido de que era un traje fabricado por él mismo. O sea, el tipo se compró como unos trajes de atletas, de neopreno, no sé, de spandex, no sé qué. Pero se hizo el subtraje con unos lentes que parecían unos Arnett del 2001. Estaba cool la adaptación, o sea, como que pensar en que él mismo se había hecho su traje. Es válido. Pero eso no deja que, o sea, no quita que el traje hubiese sido feo, ¿sabes? Como que el traje estaba bastante chimbo. Ahora, para la segunda película de Amazing Spider-Man 2, el traje era como que lo que siempre habíamos soñado los fans, porque era tal cual el traje de los cómics, de las series animadas, un traje con los lentes bastante grandes, o sea, tú veías eso y era un traje de Spider-Man. Y nada, buenísimo, de verdad que estaba súper cool esa versión. Cosas que no me gustaron, cosas que me gustó muchísimo de Amazing Spider-Man 1, fue el cameo de Stan Lee. Yo creo que ese ha sido de los mejores cameos de Stan Lee en las películas de Marvel, que en este caso... O sea, es Marvel por ser un personaje de Marvel, pero en esa película no la produjo Sony, no fue el Marvel Studios, sino Sony.
Pero, o sea, como que Stan Lee sale en cameos de cualquier película de su personaje. Entonces, me gustó mucho porque él sale así como con unos cascos en una biblioteca. Y entonces están así como cayendo a piñas Lizard y Spider-Man detrás de él. Y él ni se entera porque él está ahí como que acomodando unos libros, una cosa. Entonces, me pareció interesante eso. Muy bueno ese cameo. Luego vino para ver la de Amazing Spider-Man 2. En donde está el rollo así de que Peter como que quería estar con Gwen Stacy, pero se sentía culpable por la muerte del papá de Gwen que pasó en la primera película, y entonces él como que no quería que lo mismo le pasara a Gwen. Me da risa porque no sé si ustedes han visto cosas así, que sí, de la ley de atracción, de proyectar las cosas que quieres, o que por ejemplo cuando hablas mucho de algo, pasa, incluso si quieres o no quieres que eso pase, o sea, como que si hablas mucho de eso, pasa. Y entonces Spider-Man tuvo toda la película con el miedo de que a Gwen Stacy le fuera a pasar algo por su culpa, y era como que todo el tiempo tengo miedo que a Gwen le pase algo por mi culpa, y finalmente Gwen Stacy muere por su culpa, no por su culpa directamente, sino por estar involucrada con las actividades de Spider-Man, pues, o sea, como que Spider-Man estaba peleando contra unos malos, Gwen Stacy estaba ahí de Zafrica porque quería ayudarlo y tal, y fíjate que entonces luego muere. Ese personaje, desde que salió Spider-Man, me dicen Spider-Man 1, ya uno sabía que ese personaje iba a morir porque en los cómics es icónico el momento de la muerte de Gwen Stacy. Entonces como que ya tú sabías, ay, está Gwen Stacy, en algún momento lo van a matar, en algún momento lo van a matar. Pero uno esperaba que fuera como más adelante, o sea, uno esperaba que, por ejemplo, en una tercera película la mataran o algo así. Entonces, en la primera no pasó, estaba presentando a los personajes, está bien. En la segunda, ya uno como que iba al cine como que, ay no, se va a morir. Y el momento de la muerte es heavy, o sea, es heavy, de verdad. De hecho, la vi hace poquito en unas reseñas que estaba viendo en YouTube y noté algo que no me había dado cuenta. O sea, yo pensé que cuando Gwen Stacy está cayendo y Spider-Man le lanza la telaraña para sujetarla, que a ella lo que la mata es que la telaraña la agarra así como por la barriga, o sea, la envuelve, y el jalón la parte, o sea, como que le parte la columna, la espina, no sé. Pero vi reseñas en YouTube y me di cuenta que no, o sea, es que la agarra, pero la agarra ya tan cerca del piso que el movimiento hace que pegue la cabeza, pero durísimo. O sea, me dio más dolor eso, porque, o sea, era como que, si era como que rompí así la espalda y eso la hacía morirse, era como que, bueno, no sufrió. Y que de hecho en este caso como que tampoco, pero es así como que cae, pero cae tan cerca del piso que se dobla y pega la cabeza, pero durísimo contra el piso, que tú dices, ¡ah! O sea, en la película no la muestran. Pero en este caso, un golpe así le debe haber destrozado el cráneo, y si lo hubiesen querido hacer gráfico y gore, hubiesen salido sesos esparcidos por el piso, ¿sabes? Como que Peter cargando a su novia muerta y le hubiese quedado parte del cerebro en las manos. Eso hubiese sido como que súper creepy. Pero no pasó. Y se agradece también, porque es que tampoco es así como que Spider-Man tampoco es una historia que uno quiera vincular con ese tipo. Hubiese estado interesante, pero Spider-Man tiene un mercado muy infantil y ese tipo de cosas lo hubiesen hecho salir de ese target. Entonces me puse triste con la muerte de Gwen Stacy. De verdad que no me gustó que, o sea, era como que no me gustó que hubiese muerto el personaje, pero era un personaje que tenía que morir porque ya se sabía que desde las historias venía eso. Y un dato interesante con respecto a esto es que cuando Stan Lee en los 60, 70 escribe Spider-Man, él estaba encargado de la escritura de este personaje. Y entonces él estaba muy enfocado escribiendo los cómics de Spider-Man. Pero llegó un momento en donde él empieza a delegar la escritura de los cómics de Spider-Man a otra gente. Y él dijo que si él abandonaba ese cómic, iban a tener que ocurrir cambios. Porque, por ejemplo, el personaje de Gwen Stacy estaba basado en su esposa. O sea, como que Gwen Stacy era como una adaptación de su esposa en la vida real en los cómics. Y entonces él dijo que si él dejaba de escribir el cómic de Spider-Man, nadie más podía tocar a su esposa, y por eso la mató, porque ya otras personas iban a escribir Spider-Man y él no quería que nadie escribiera sobre su esposa en el cómic. Mira, por aquí hay más gente que se ha estado conectando. Voy a revisar aquí este chatcito. Mira, está aquí mi amigo Oscar Díaz con su cuenta de ahora, no sé si todavía sigue, pero ahí ya está poniendo que llegó.
Kevin Artplay también está por aquí. Hola, Kevin. Y Leo Red, ¿qué onda, Will? Bueno, bienvenidos. Sigo aquí hablando sobre las películas de Spider-Man, sobre este Spider-Verse que se viene para el MCU. Y mientras tanto lo acompañamos con un videíto. Me gustaría que me dijeran, porfa, los que están conectados, si se está escuchando la música de fondo. Es muy importante saberlo porque la semana pasada pensé que se estaba escuchando, pero no se estaba escuchando, y hoy hice como que otras maromas para ver si ya caía, pero no lo sé. Entonces, bueno, si se está escuchando la música, por favor, díganmelo en el chat para saber si está o no está. Mira que esta pose está interesante. Como que... A ver, mira por aquí. Ah, está. Oscar me está diciendo que sí se escucha la música. Bueno, para las personas que están escuchando la música, les puedo decir que toda la música que está sonando el día de hoy es música mía inédita. O sea, es como que música que todavía no he publicado en mis redes sociales, porque les cuento que quiero retomar la música. Quiero volver a grabar canciones, quiero volver a compartirlas con ustedes y tal. Pero todavía no lo he hecho, o sea, como que las he estado grabando, pero todavía no les he hecho los videos, no las he compartido en redes sociales, así que están disfrutando de una primicia, una exclusiva, un adelanto. Y bueno, los invito a ustedes que si me quieren apoyar con todo este rollo de la música, me sigan en las redes sociales, en Instagram sobre todo, en el perfil arroba los no name, y en YouTube también, ponen así, los no name, todo pegado, y entran a mi cuenta de mi banda, en donde voy a empezar a publicar toda esta música. Así que bueno, si me pueden echar una mano con eso, brutal, los espero por ahí. Pronto voy a estar publicando esa música. Entonces bueno, vamos a seguir aquí con esta pose de Spider-Man. Esta pose está medio rara porque fíjate que no la tengo completa. Y no la estoy dibujando tampoco tal cual sale en la foto. Porque fíjate que la mano estaba así como metiéndola hacia atrás. Aquí la estoy poniendo más hacia un lado. Y para ver, no sé todavía qué voy a hacer con esta parte del pie, si se lo voy a hacer por aquí. Yo creo que así funciona. Lo voy a hacer más para acá, pero yo creo que aquí funciona este pie, ¿ok? Y vamos a poner aquí esta, así, de esta manera. Esta canción que están escuchando de fondo es un cover que hice con mi hermano de una canción de Justin Bieber, y la hicimos como en el 2016 cuando había sacado esa canción, pero al final por X o por Y nunca la publicamos, y bueno, quedó por ahí una cover de la canción Love Yourself de Justin Bieber. Entonces, pero la estamos haciendo así un pelín más rockera. Y bueno, aquí tengo mi pose de Spider-Man. Fíjate que aquí yo había dibujado este par de líneas así como para indicar que había como una superficie. Lo que voy a hacer es que la voy a rotar un poquitico. Voy a rotar un poquito. Bien. Creo que entonces así queda un poco más... Y bueno, lo voy a trazar otra vez su superficie para que se vea que ahí es donde debe estar el Spider-Man. Entonces esta es la fase de boceto, así que uno puede ir rayando y después va acomodando. A ver, voy a voltear aquí para ver si noto errores que quiera acomodar. Bueno, siento que esta pierna está como un poco grande. Vamos a ver si la reduzco un poquito de tamaño. Creo que ahí vamos a inclinarlo un poquito hacia abajo. Ok, creo que ahí estoy ya dando con una pose definitiva para este Spider-Man. Y bueno, así me va quedando. No. Ah, verdad que volteé la hoja. Y así me va quedando este póster. Como lo estoy haciendo cada uno en una posición, en una capa diferente, puedo moverles el tamaño a cada uno. Entonces fíjate que aquí ya puedo entonces equiparar un poquito el tamaño de un personaje con el otro. Entonces ya lo voy a mover un poco más hacia acá y un poco más hacia acá. Okay.
Déjame ver, creo que la cabeza de este me está quedando todavía un poco más pequeña, así que se lo voy a aumentar un poquito de tamaño y la voy a girar un tacho. Ok, a ver. Bien, entonces ya voy teniendo esto. Vámonos ahora a dibujar la pose del tercer Spider-Man, que sería el Spider-Man de Tom Holland. Este Spider-Man, debo reconocer que es el Spider-Man que menos me gusta. De hecho, le tengo rabia a este Spider-Man. ¿Por qué? Porque Spider-Man, yo lo sigo desde una serie que pasaban en los 90, que la pasaban en mi país, la pasaban en Televen. Luego la pasaron en Fox Kids, en Jetix, ¿sabes? Como que en estos canales y tal. Y era una serie en donde ponían un Spider-Man que, bueno, o sea, pues es Spider-Man, Peter Parker. Trabajaba tomándole fotos al Spider-Man, tenía villanos, le gustaba Mary Jane y tal, la gata negra, el duende verde, bla, bla, bla. Entonces, estaba cool. Pero entonces, siempre me mostraron un Spider-Man que era independiente. A pesar de los problemas que tuviera, de las dificultades, era como que él mismo se las arreglaba para salir adelante. Y era como un Spider-Man que tuvo que madurar a la fuerza, ¿sabes? Como que su tío Ben murió por una acción que él no quiso tomar en un momento. Y siempre tuvo esa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase es icónica de las películas de Tobey Maguire. Él no para al malandro que robó en la cosa de la lucha y ese malandro después mata a su tío Ben. Entonces como que la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En la película de Andrew Garfield, el tío Ben no dice esa frase. En esa película se comen esa frase. O sea, esa frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, nunca existe. Sin embargo, Andrew como que usa las enseñanzas de su tío Ben para las cosas, para salir adelante, pues, tal y qué sé yo. Y en la película de Tom Holland, el tío Ben ni siquiera existe, o sea, como que ya se asume que murió y tal. Está bien, no quisieron contar el origen de Spider-Man, ya no es un Spider-Man que aparece con superpoderes, aparece en la película de Civil War, lo va a buscar Tony Stark. Entonces, pero este Spider-Man nunca fue un Spider-Man independiente, ¿sabes? Como que es un Spider-Man que tío Tony Stark le da un traje, que tío Tony Stark lo va guiando. Entonces como que él siempre así como que, ah, sí, tío Tony, ah, señor Tony, ¿cómo hago esto? Entonces era así como que siempre así como que un perrito faldero de Tony Stark, y no era como un personaje que él mismo, ¿sabes? Hiciera sus cosas, saliera adelante. Entonces, no sé, no le tengo mucha rabia. Es un personaje que es súper inmaduro, que toma muchas decisiones erróneas, y la verdad no me gusta. De hecho, este personaje, cuando vemos la segunda película, la de Far From Home, este personaje decide no, o sea, como que darle una pausa a su trabajo de Spider-Man para irse con sus compañeros de vacaciones porque le quería meter a la niña que le gusta, a Mary Jane. Entonces, así como que, ¿dónde queda lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Porque Tobey Maguire le gustaba Mary Jane, pero entonces él decide alejarse de Mary Jane porque su responsabilidad de Spider-Man era mayor. Este no, este se pasa por el culo su responsabilidad de Spider-Man y se va así como, ay, Mary Jane, o sea, como un niño puberto así con las hormonas super alborotadas, que está bien, tiene sentido, pero no es Spider-Man, ¿sabes? Como que este no es el Spider-Man con el que uno se siente identificado, que dice así como que, brother, qué cool es Spider-Man. Entonces, no sé, le tuve bronca. Otra cosa que hace una cagada a este Tom Holland, bueno, el Spider-Man de Tom Holland, que Tony Stark, o sea, su mentor, que es el que ocupa el espacio de lo que vendría siendo tío Ben en las otras Spider-Man, le da los lentes con los que controla tecnología Stark y tal, y qué sé yo, y tal. Se lo deja a él porque creen en su potencial como persona responsable, superhéroe y tal, y qué sé yo. Y entonces este agarra y a un tipo que recién acaba de conocer, que en este caso es Misterio, le da los lentes y tal. No, toma, que yo voy pendiente ahí de ir a tripear con mi novicita Mary Jane. Entonces, eso no lo hubiese hecho Spider-Man. O por lo menos el concepto que yo tengo de un Spider-Man, eso no lo hubiese hecho. Y este simplemente lo hizo y ya. Entonces, como que eso me da bastante bronco. O sea, como que digo así como que esto no es algo que haría, digamos, la imagen que yo tengo de lo que haría un Spider-Man, un Peter Parker. Porque de repente si me dijeras, bueno, es que no sé, esa es la personalidad de Miles Morales, que están contando otra historia de un tipo con superpoderes, pero que no es Spider-Man. De repente lo aceptaría, bueno, sé, pero la personalidad de Peter Parker no debería ser así, o por lo menos con el concepto
que yo le tengo, que me han dado otras cosas. De hecho, no sé, ¿alguno de ustedes acá jugó el juego de PlayStation 4 de Spider-Man? El Spider-Man PS4, de este póster que tengo aquí atrás, por cierto. En ese juego hay como un virus que soltó Doctor Octopus, que era así como que el aliento del diablo, creo que se llamaba. Estaba enfermando un montón de gente. Y Peter está en el juego tratando de buscar la cura, la vacuna para el aliento del diablo. Y entonces él consigue la cura y su tía Mary y su tía May había sido infectada con el virus. Y entonces él tiene la cura. Y entonces ahí le ponen así como que, bueno, tienes el antídoto, lo podemos usar en tu tía May y ella se salva y se muere todo el mundo, todos los demás, o tratamos de usar esa fórmula para replicarla y tener un antídoto para todo el mundo, pero tu tía May se va a morir. Y Peter, con todo el dolor del mundo, decide usar esa fórmula para el bien común, para la cosa, porque es como que su responsabilidad como superhéroe. Y su tía May muere, ¿sabes? Entonces, si hubiese sido, por ejemplo, el Spider-Man de Tom Holland, le pone la inyección a su tía May y los demás que vayan a tomar por culo. O sea, entonces como que, no sé, me parece que es un Spider-Man que, ojo, es como una historia que está bien contada porque lo justifican que, bueno, es un niño, todavía está madurando y tal, pero es como que, brother, o sea, Spider-Man de Tobey Maguire maduró en los 15 primeros minutos de la película. Este ya lleva 5 apariciones en películas y todavía comete esas cagadas. No lo justifico. Sobre todo porque, por ejemplo, Far From Home ocurre después de Infinity War. O sea, si no maduras peleando contra Thanos, contra gente de otro universo, de que se había muerto y volvió a la vida, una cosa así. Si no lo haces después de eso, o sea, ¿en qué momento maduras, bro? Entonces, no sé, no me gusta el Spider-Man de Tom Holland. Ahora, igual voy a ir a ver las películas al cine si es que los cines no quiebran después de todo este rollo del coronavirus. O sea, es como que no voy a dejar de disfrutar la historia, pero definitivamente no es un Spider-Man que yo lo tendría así como con un alta estima, ¿sabes? Como que no es de mis favoritos. Pero bueno. Dime tú en los comentarios, ¿cuál es tu Spider-Man favorito de los que han salido en las películas? Leo los comentarios por aquí en YouTube. Y bueno, recuerda que puedes compartir este enlace en Facebook para que más de tus amigos se conecten. No sé si alguno de los que está acá está en algún grupo de Facebook de dibujantes o de cosas de cómics y tal. Pueden compartirlo ahí también. Me ayudarían bastante a seguir llegando a nuevas personas. Y mientras más personas vean esto, más ganas me dan de compartir esto con ustedes. Voy a poner esto para ver la longitud de este brazo, antebrazo, y aquí la manito. Eso es bueno. Relleno. Una cosa particular del Spider-Man es que Spider-Man es un tipo slim fit, o sea, es un tipo que es bastante fuerte, definido, pero se ve delgado. O sea, a pesar de su musculatura, tienes que dibujarlo así bastante delgado. Entonces, a veces me pasa que como estoy tan acostumbrado a dibujar anatomía de superhéroes así bastante corpulentos, como en un caso de tipo Superman o Batman, a veces me quedan unos Spider-Man así súper papiados, como dicen en mi país, o súper mamados, como dicen en otros, que es muy musculoso y entonces se ve raro. Mira, por aquí alguien más se conectó. Aymar. Mira, Aymar, su favorita es Tom Holland. ¿Por qué es tu favorito es Tom Holland? Yo aquí lanzando hate a Tom Holland. Me gustaría saber la opinión de alguien que este Spider-Man sí le gusta. O sea, como que, bueno, a mí no me gusta por las razones que ya yo dije, pero me gustaría saber entonces por qué le gusta a la gente que le gusta. Les recuerdo que toda la música que están escuchando de fondo es la música nueva que estoy por sacar. Me pueden seguir en el Instagram de Los No Name, @losnoname en Instagram y en Facebook. Bueno, Facebook casi ese no lo uso, el YouTube que sería YouTube @losnoname. Ok, aquí. Y estoy seteando más o menos que esta es la altura del piso en donde está este Spidey.
Cosas que me gustan del Spider-Man de Tom Holland, porque ¿no? Tampoco todo puede ser odio. Me gusta el diseño de los trajes. Cuando lo vi la primera vez no me gustaba, pues sentía que los espejuelos estaban muy pequeños en comparación, por ejemplo, con el traje de Andrew Garfield, ¿sabes? Que tenía los espejuelos grandes como algunas versiones de los cómics. Pero me gustó que, por ejemplo, los ojos son expresivos, que se cierran, que se abren y tal. Eso, punto a favor. Y por lo menos el traje de esta referencia, que es la de Far From Home, que sale así como que ya no es azul, sino que es negro y tal. Se ve bastante cool esa versión del Tom Holland. Vamos a ver aquí, leer comentarios. Mira, Oscar dice, la verdad, me gusta también Tom Holland. Me parece una mezcla entre los otros dos. Es válido. A mí no me gusta, pero porque siento que le quitaron ese toque épico que tenía Spider-Man. O sea, que Spider-Man era así como brutal por sí solo. Aquí es como que no es tan cool sin Tony Stark, ¿sabes? Pero bueno, es otra historia, ¿sabes? Como que una manera de contar otra historia y es válida. Por ejemplo, me pasa también, por ejemplo, con Batman. A mí me encantan las películas de Batman protagonizadas por Christian Bale. Parece que son unas peliculones brutales. Pero ese Batman no es el Batman de las series animadas, no es el Batman de los cómics, es un Batman que adaptaron para esas películas. Otra historia que contaron con un tipo que se llama Bruce Banner, que pasa por ta, 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 ta. Y fíjate que entonces en esa película todos los villanos de Batman son muy realistas, porque son terroristas, son tipos malos que podrían hacer cosas de la vida real. En cambio, por ejemplo, el Batman que sale en Batman vs. Superman es un Batman que convive en un mismo universo donde estaría Superman. Entonces, el otro no tendría sentido. En este sí. Entonces, bueno, es como que cada uno va contando una historia diferente. Ajá, mira, por aquí Oscar dice, el de Tobey Maguire me parece el mejor Peter Parker, el de Andrew Garfield me parece un muy buen Spider-Man, pero no tan buen Peter Parker. Eso lo dicen mucho también, porque actúa cool, digamos, en la lucha contra los villanos, pero como Peter Parker es así como que, o sea, ya el tipo era así todo papi rookie antes de la mordedura de Spider-Man, o sea, como que él ya era brutal antes de la mordedura de la araña, y ya la mordedura de la araña lo que hizo fue como que ponerlo más pullado. Entonces, bueno, vamos a seguir revisando aquí esto. En cuenta que no es tan separado aquí lo del coso este. Y este Spider-Man debería estar más grande porque se supone que está más cerca de la cámara. Creo que ahí estaría quedando bastante bien. Vamos a dibujar aquí un poquito lo que sería la cosa esta. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Como un tanque de agua? Creo que sería como un tanque de agua que estaría ahí arriba. Hablando de tanques de agua, no sé si haya alguien conectado de mi generación, pero cuando yo estaba chico había una serie que se llamaba Animaniacs o Animaniacs, que eran los hermanos Warner, que salían de un tanque de agua en donde estuvieron encerrados en el estudio Warner. Y bueno, es hora de Animaniacs. Y vi hoy en Facebook un corto animado, como un trailer, que salía así como una parodia a Jurassic Park, en donde dicen así como que vas a revivir a estas criaturas del pasado. Y sale Steven Spielberg, que fue el director de Animaniacs, y diciendo, sí, voy a traer a la vida otra vez a Animaniacs, a los hermanos Warner y la hermana Warner. Y dijo que también iba a incluir a Pinky y Cerebro. Entonces, así como que mierda, brutal, que van a salir un nuevo Animaniacs. Solamente me da miedo de que por esta era en la que vivimos de lo políticamente correcto, vayan a quitar muchas cosas que caracterizaban a Animaniacs. Por ejemplo, cada vez que ellos veían a la enfermera, con una enfermera extremadamente sensual, le decían, ¡hola, enfermera! Entonces, me imagino que ese personaje, por las críticas y todo lo que tiene hoy en día la manera de ver la vida de la sociedad, tener una enfermera tan sexualizada en una caricatura para niños seguramente es algo incorrecto o políticamente incorrecto, y entonces me imagino que eso lo van a quitar. Y, por ejemplo, esa manera de saludarla, ¡hola, enfermera!, lo catalogarían hoy en día como acoso, entonces también lo quitarían. Entonces, como que
Pinky y Cerebro, según la generación de cristal en la que vivimos hoy en día, lo podrían considerar como abuso de una persona con una discapacidad mental, sea que Cerebro es un tipo muy inteligente y Pinky un tipo con un toque técnico en la cabeza, entonces como que se aprovecha de él. Entonces no sé, ¿sabes? Como que es muy raro los tiempos en los que vivimos hoy en día, y a mí Animaniacs me encantaba, pero hoy en día la verían bastante feo. De hecho, la empezaron a pasar por televisión abierta en México y al poco tiempo la cancelaron, así todo el mundo, ¡ay no, qué ofensivo! Entonces, bueno, y la sacaron del aire. A ver, Oscar dice, y Holland no me parece el mejor, me parece una buena mezcla entre las mejores actitudes de los otros. Y tomando en cuenta que vi la misma serie animada de los 90 que tú. Y aquí también dice que, bueno, Animaniacs. Bueno, aquí ya tengo mi boceto de Spider-Man. ¿Qué más podría agregarle por aquí? De repente, poniendo así como unas estructuras metálicas a esto. Y aquí ya voy a tener entonces un resultado final para esto. Ya tengo mi boceto de el Spider. Voy a meter todo esto dentro de una carpeta y podemos empezar a dibujar encima de esto. Creo que lo voy a recorregir un poco la cabeza a este para que quede más muy inclinada. Giremosla y demos espacio al cuello. Cosa que me parece muy loco, no sé si ustedes lo han notado, pero el Spider-Man de este pana, de Andrew Garfield, o sea, Andrew Garfield como tal, no el Spider-Man, tiene el cuello extremadamente largo. No se han fijado, o sea, es como que el pana tiene el cuello de verdad anormalmente largo. Tú lo ves y tú como que, no sé, lo vas a dibujar en cuestión de proporciones, se ve bastante raro. Bueno, empecemos aquí a dibujar. Las caras creo que las voy a dejar para el final. Ok, entonces voy simplemente a delimitar espacios. Hoy sí me vine preparado para la jornada de hablar mucho, así que voy a estar tomando agua. Oscar, ¿sigues ahí? Oscar me acompañó en uno de los primeros streams que estaba haciendo y era mi co-host. Y él estaba ahí como que hablando conmigo mientras tanto. Te pregunto si estás libre, si te gustaría acompañarme en esta jornada, porque ya vi cómo poner para que suene lo que estoy reproduciendo en la compu. Entonces esta vez sí sonaría lo que estarías hablando conmigo. Lo que escuchan de fondo es la canción Si tú te vas, de Natalia Lafourcade, que la hice como un rock cover también, pero nada de eso lo he publicado. Ya saben, si quieren que publique estos rock covers, síganme en mi cuenta de los No Name, que por ahí voy a estar publicando toda la música. Tengo mucho tiempo separado de la música, creo que eso ya lo he compartido en varias publicaciones, porque yo estuve enfermo de una cosa que se llama hipotiroidismo y esa enfermedad me hizo perder por completo la voz. Resulta que entonces yo sufría esa enfermedad más o menos como desde el 2015. Y no me había dado cuenta hasta el año pasado que una doctora aquí en México me diagnosticó con esa enfermedad. Entonces, mira, voy a abrir aquí Zoom porque le voy a mandar aquí invitación a mi amigo Oscar para que me acompañe
Sorry por la pausa. Listo, Oscar, te mandé por WhatsApp la invitación. Sí, puedo tener un co-host. Ok, aquí ya más o menos hice una cara ahí de Spider-Man. Muy cartoon, o sea, no es como que ese es Tobey Maguire, ¿sabes? Aunque simplemente un Spider-Man y ya. Ok, vamos a ir entonces dándole definición al personaje. Miren, para los que están por aquí, hoy lo estoy haciendo con el Spider-Verse porque me pareció como un tema cool para hablar. Y ya no estoy haciendo mi podcast de Enchílame la Arepa, así que me quedo como con muchas cosas que compartir con la gente, que decir. Y no he querido hacer como un podcast yo solo porque, no sé, es como raro. O sea, a mí me gusta más como la interacción de estar hablando con alguien, ¿sabes? Como que rebotando ideas, me llama más la atención. Entonces, bueno, por eso hago eso ahorita, pero también dibujando para compartir los procesos y todo eso. Ahí ya Oscar aceptó la invitación, vamos a esperar ahí a ver cuándo se conecta, a ver si lo escucho por acá. Aquí le vamos a dibujar el esternocleidomastoideo, músculo que viene aquí detrás de la oreja, hasta acá, esta parte de central del cuello, y ahora por aquí sí también. La semana pasada había dicho, Oscar, ¿estás por ahí? Bueno, lo que le había dicho, la semana pasada habíamos quedado que podríamos hacer una sección que se llame algo así tipo Domingos de Práctica con Will No Name, en donde... Ahora sí te escucho, Oscar, pero me escucho yo también, tienes como retorno ahí. Ah, brutal, brutal. Brutal. Bueno, amigos y amigas, le damos la bienvenida a mi amigo Oscar. Nos va a estar acompañando aquí como host también de esta transmisión. Y qué cool tenerte aquí, loco. El pana que hablaba 2 horas seguidas así mientras estoy dibujando estaba heavy. Mira, me cuentas que a ti te gusta Tom Holland. ¿Por qué te gusta Tom Holland como Spider-Man? Sí. Sí, el tipo era ya un culito antes de ser Spider-Man, ¿sabes? Exacto. A mí algo que me gustó mucho del Spider-Man de Andrew Garfield era el sentido del humor, que iba hablando y así como que hablando y echando chistes durante toda la pelea y tal. Eso es muy de Spider-Man de los cómics. Y eso también lo tiene el Spider-Man de Tom Holland un poco. O sea, tiene como esa...
Ah, sí, porfa, dinos si, si... A ver, yo voy a mutear aquí la música un segundo. Voy a chequear aquí el... A ver, habla de nuevo, Óscar. Mira, sale como que no, loco. Creo que no se escucha. No, no se está escuchando. Yo entonces aquí toda la transmisión de YouTube se debe haber estado escuchando así como si fuera con mi amigo imaginario. Déjame chequear acá a ver. A ver, nosotros estamos hablando por Zoom. Vamos a ver si por Skype se puede. ¿Tienes Skype? Por mil, ¿qué es eso? Ah, ok, vale. Bueno, pero mándamela tú, porfa, porque no sé cómo hacer eso. Bueno, seguimos intentando. Sí, mira, o sea, aquí se supone que yo hice algo para que se escuchara el audio de escritorio y se está escuchando aquí la música. Confírmenme ahí si se está escuchando la música. Y yo tengo como una consolita en donde veo, mira, sí, está sonando la música de escritorio. Pero entonces es raro porque la de... La de Zoom no estaba sonando. Vamos a ver, entonces vamos a probar por la otra. Vale. Ok, estamos probando. Ok, Oscar, háblame por aquí, a ver. Yo te escucho perfecto. ¿Habla de nuevo? Yo te escucho. Mira, por ahí dijeron que sí. Ahora dijeron que sí. Creo que ahora suena, pero suena muy duro. Si no me equivoco. Sí, porque me está dando clip aquí en la consolita. Pero creo que ahora sí, en teoría, debería poderte escuchar la gente en la transmisión. Sí, por ahí dicen que sí. Mecanimus dice que ahora sí te escuchan. Bueno, entonces, bueno, nada, repite la explicación de por qué entonces te gusta Tom Holland. Y que todo el cuento que eché cuando estaba muteado. Sí, total, loco. Nada, como te decía, que es el tema de las actitudes, pues. Que unos aparecen más, por ejemplo, el caso de Tobey Maguire, me parece mejor como Peter Parker, más que como Spider-Man, aunque ciertamente lo que tú dices es verdad, él tiene también buenas actitudes como Spider-Man por el tema del chiste y la cosa que es como lo hacían en la serie animada de los 90. En el caso de Andrew Garfield es distinto porque él como Peter Parker es totalmente diferente, es un bicho así demasiado cool y el otro realmente normalmente es como muy gallo. Y bueno, el de Tom Holland es como una mezcla entre ambos. Qué ahí loco. Se es lo que yo veo, pues es lo que he visto, es la cosa. Algo que me llama la atención es que para nosotros en Venezuela gallo es un insulto, es como nerd. Aquí en México gallo es como cool. De hecho, por ejemplo, tú vas a los tacos y en los tacos te dicen, ¿qué pasó gallo? ¿Cómo anda gallo? O sea, es como que el gallo, el gallinero, ¿sabes? Sí. Muy loco eso. Compartían ayer un meme respecto a eso en Facebook sobre... ¿Cómo es que era? Chimbo, creo que era en Colombia. Ah, sí, yo tengo un cuento sobre eso. Chimba en Venezuela es como una cosa mala, una cosa balurda, deficiente, de poca calidad. Y en Colombia resulta que chimba es algo bueno. Y una vez yo había sacado una canción nueva con No Name y tenía un seguidor de Colombia que siempre me escribía. O sea, estamos hablando de la época de MySpace, loco, o sea, 2007, por ahí. Y este pana siempre escribía así en el MySpace de No Name y tal. Entonces nosotros una vez sacamos una nueva canción. Y entonces cuando sacamos la canción, el tipo me escribe, ah, esa canción está chimba. Y yo como que, bueno, si no te gusta, está bien, pues, o sea, no tiene por qué gustarte, juro.
Sí, bueno, no, pero es que está chimba. Y yo como que marico, ya, está bien fino, pues, déjame quieto, si no te gusta, déjalo así. Y entonces fue cuando me dijo, no, pero es que chimba en Colombia es que está buena, está bacana, boludo. No, no, boludo, es de Argentina. Bueno. Argentina. Tienes ahí la mezcla, todavía se te queda de allá. Sí, no, yo soy pésimo para identificar los acentos. Yo empiezo y que emito un maracucho y termino hablando como un gallego. Fatal. Mira, estoy aquí viendo, me metí en la cuenta de YouTube de Mecanimus. Tienen unas cosas interesantes. ¿Qué tiene ahí? Hace como unos 3D tiene una cosa aquí como que dice aquí Voltron, parece un robot tipo, claro, me imagino que es algo original según lo que estoy viendo. Tiene algo aquí tipo Mazinger Z, sabes, un robot, pero ya, seguramente no es algo que desconozco y soy yo aquí diciendo cualquier tontería. Ah, es que creo que Mecanimus, no sabía que así se llamaba su cuenta, pero creo que debe ser mi amigo Pablo. Pablo es un amigo de Argentina y él hace Sí, animaciones Pablo. 3D. Él mismo, ese mero. Él hace animaciones en 3D y tiene así como que recreó el intro de Voltron en una animación y ahora el bicho tiene así como que un montón de seguidores porque le quedó brutal. De hecho, tengo que hacerle próximamente un cover de esa serie a Pablo para que lo use en la próxima animación que va a sacar. Brutalísimo. Mira Aquí por lo estoy aquí, viendo. mira por aquí, alguien está diciendo que saludos desde Colombia. Michael Osomo. Mira aquí, Pablo diciendo, sí, va, soy Yogi. Soy Yogi. Sí, entonces mira, Michael puede corroborar eso de que en Colombia es chimba. Otra palabra que en Colombia tiene un significado bastante diferente al que tiene en Venezuela es la palabra arrecho. Si tú en Venezuela Sí. dices que estás arrecho, es que estás molesto, estás enojado. Estoy arrecho por tal cosa, o sea, estás molesto por eso. Pero en Colombia es estar calenturiento, con ganas de cariñitos. Tú aquí no dirías, ay, estoy molesto. Exacto. Otra cosa que en Venezuela significa la palabra recho es como brutal, como cool. O sea, tipo, está recho ese dibujo, es que ese dibujo está bacano. Está chimbo en Colombia. No, pero es que en Colombia no es chimbo, es chimba. Ah, está chimbo, ok. O es la chimba, algo así. Que no sé, que nos corrija Michael porque no recuerdo bien cómo es la conjugación. Ajá, pero entonces entremos en materia de lo que se trata este dibujo, el Spider-Verse. Desde hace rato, de hecho desde que salió la película de Spider-Verse animada, muchos fans enloquecieron con la idea de que hicieran un Spider-Verse en live action. O sea, una película de Spider-Man que uniera las versiones de Tom Holland, la versión de Tobey Maguire y la versión de Andrew Garfield. Muchas personas, porque esto empezaron a salir memes y imágenes, así que las compartían por redes sociales y todo esto. Todo el mundo decía que no, que esto no era posible, que es una locura siquiera imaginarlo. Y empezaron a burlarse. Pero también se burlaban así de las personas que pedían a gritos el Snyder Cut. ¿Qué es el Snyder Cut? Cuando están grabando la película Justice League, el director Zack Snyder se muere su hija porque se suicidó. O sea, tampoco es así como que se murió por mala leche. O sea, la Jeva se suicidó. Y el tipo quedó obviamente muy afectado, quedó mal, no pudo seguir con la película. Y entonces Warner, como quería cumplir agendas, no le di, quiso dar así como que un tiempo de, coño, Zack, recupérate y tal, y haz tu vaina como la tienes que hacer. Entonces dejaron a cargo a el director de Avengers, al señor Josh Whedon, que también había dirigido Buffy la cazavampiros y tal. O sea, un tipo con carrera, tampoco era así como que un huevón, ¿sabes? Y entonces le dejan a él la dirección de la película Justice League. Esta película fue una mierda, porque Zack Snyder tenía una visión de cómo tenía que ser la Liga de la Justicia, una cosa así medio oscura y tal, como él venía contando su historia desde Man of Steel,
Y entonces cuando llega a este pana, dice, no, 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 esto no me gusta, vamos a regrabar un montón de escenas y vamos a hacerlo más como los Avengers. Cónchale, con el éxito en taquilla que tuvo los Avengers, Warner dice, dale, o sea, si este tipo dice que vamos a hacerla como Avengers, vamos a hacerla como Avengers, vamos a hacerla más colorida, vamos a ponerle chistecitos y tal, y qué sé yo, y vamos a cambiar la historia. Bueno, entonces al final cambiaron todo esto y sale la Liga de la Justicia, dirigida por Josh Whedon, que fue una reverenda cagada. ¿Tuviste esa película? Sí. Bueno, entonces, Zack Snyder, tiempo después que ya se había recuperado y tal, empezó a decir como que existe una versión que no es la que salió al cine, y es la versión mía, la de Zack Snyder, de esa película, y terminaba diferente, no era como la cagada que publicaron. Entonces todo el mundo empezó así como, verga, existe un Zack Snyder Cut. Y entonces empezaron así como que release the Snyder Cut. De hecho, una campaña de fans, loco, que recolectaban dinero para pagar publicidad de release the Snyder Cut. O sea, por ejemplo, una Comic Con que recuerdo que pagaron publicidad, una valla publicitaria al frente de la San Diego Comic Con donde decía Release the Snyder Cut. Entonces, imagínate el nivel de fanatismo. ¿Cómo? Para que saliera. Sí, o sea, imagínate el nivel de fanatismo de poner dinero nada más para la campaña, ¿sabes? Entonces, todo el mundo estaba así como que, coño, si la gente está poniendo dinero nada más para que la saquen. Obviamente, si la sacan, van a ir al cine, van a comprar mercancía, o sea, va a ser un éxito esa película. Pero mucha gente se reía de los que pedían el Snyder Cut. Y, o sea, yo me incluyo entre los que lo pedíamos. Así como que, ah, queremos el Snyder Cut, queremos el Snyder Cut. Pero entonces, mucha gente era así como que eso no existe, eso no, nunca va a pasar y tal, y qué sé yo. Bueno, este año, en mayo, se confirmó el Snyder Cut. Y mira, si sí existe el Snyder Cut, y no solo eso, sino que lo vamos a sacar a la luz. Y entonces ahí como que todo el mundo como que mierda, o sea, el poder de los fans sí fue efectivo. Entonces, lo mismo ocurrió con esto del Spider-Verse. Todo el mundo estaba así como que, ah, el Spider-Verse, que sería brutal una película con los tres, con Tobey, con Andrew, con Tom Holland. Y entonces todo el mundo así como que burlándose que eso no va a pasar, que es imposible y tal. Todavía no se ha confirmado, pero ya hay varios indicios de que esto podría ser un hecho. Dato número uno. Hay apariciones, pero como que muy subliminales, muy así como que por debajo de la cuerda, en las películas que indican que estas cosas podrían pasar. Por ejemplo, ¿tú viste Spider-Verse, la película animada? Sí, la vi. Bueno, en esa película, sabes que el protagonista es Miles Morales. Y él tiene un tío que es un malandro. Bueno, en la Spider-Man de Homecoming sale el tío de Miles Morales. No lo presentan así como tal como el personaje, pero es un malandro que se está robando unas armas y una cosa, y Spider-Man lo va a enfrentar cuando está en un estacionamiento. Él lo agarra así con la telaraña así de la maleta del carro y tal. Y el tipo le dice, no, bueno, yo sé que estaba haciendo cosas malas, pero tengo un sobrino que no quiero que se enfrente a estas cosas y tal. Dando a entender que, o sea, que es un tío malandro y que tiene un sobrino por el cual se preocupa. Hay un cameo ahí que lo dejan tácito, pues. Se llama Aaron Davis, creo que se llama ese personaje. Otra cosa es cuando está empezando Doctor Strange, sabes que él es neurocirujano y tal, entonces le hablan así como que hay una señora que tiene unos problemas ahí neuronales y tal, que tienen un peo, para ver si la puedo ayudar. Entonces, dando a entender, según la descripción y varias personas que lo han analizado, podría ser así como que un análisis a que esa es Madame Web, que si te acuerdas de la serie de los 90 de Spider-Man, esa fue la que hizo Claro. el multiverso en esa serie. Que era así como que Exacto. esa fue la que llevó al Spider-Man ese que era como un Iron Man, otro Spider-Man que era el Scarlet Spider, no sé cómo se llama, el Spider-Man Araña Escarlata. Y otra cosa es que ya se confirmó que en DC Comics, en el universo DC, van a ser el Flashpoint. Y entonces la película de Flash que va a salir para el 2022 va a ser con viajes en el tiempo y pasando por los multiversos. Eso ya se confirmó en la serie de Flash, cuando hicieron el evento el año pasado de Crisis en Tierras Infinitas.
en donde pusieron así personajes de diferentes universos, como por ejemplo trajeron al Superman de Superman Return, que siempre se me olvida el nombre, Brandon algo. No sé, no llego hasta ahí. Bueno, pero sí llegaste a ver Superman Return, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese actor lo metieron en esa serie, en la de Crisis en Tierras Infinitas, haciendo así como que una alusión a un Superman de Kingdom Come, ya así como que más viejo y tal, pero entonces salía ahí. Y hicieron así como que varias series de DC que convergeran ahí. En esa, casi que en el capítulo final, hubo una aparición de Ezra Miller como Flash, o sea, el Flash de Ezra Miller, que es el Flash de las películas de Batman vs. Superman, salió en esa serie, o sea, como que hubo una conexión de un universo contra otro, y entonces salió el Spider-Man, el Barry Allen de la serie de Flash, con el Spider-Man del Snyder Cut. Eso volvió a todo el mundo loco, porque era como que, ¿qué, marico? O sea, los dos Spider-Man y tal, el multiverso existe. Y ahí empezaron a salir un poco de memes así del multiverso existe. Que lo han sacado con toda mierda, o sea, que agarran así cualquier broma que se parezca, que me estás diciendo que el multiverso existe. Sí, pues. Otra cosa fue que en la película Far From Home, Misterio supuestamente dice que viene un universo paralelo, o sea, como que él ahí ya habla del multiverso. Sin embargo, en la película después se demuestra que esto es mentira, que el tipo no solamente estaba mintiendo ahí. Otra cosa es que ya confirmaron de que en la película de Flash van a aparecer varias versiones de Batman. Entre ellas ya confirmaron a Ben Affleck como Batman y también a Michael Keaton, al Batman de los 90. Va a aparecer así viejo como un Batman y tal. Entonces, ya ahí eso te está diciendo, coño, en la película de Batman, de Flash, van a pasear por los multiversos y van a traer a este. Y ahí dijeron que también quieren meter al Batman de Christian Bale, pero él dijo que él solamente aceptaría si Christopher Nolan, que fue el director de esas películas, acepta. Entonces, para que sea el director de eso. ¿Cómo? Para que sea también el director de esa película. No para que sea director, sino para que él acepte que él haga una aprobación de que su Batman salga en esa película. Ah, ok, entiendo. ¿Por qué? Porque este director fue muy celoso con su versión de Batman. De hecho, cuando sale, cuando empiezan a planear lo del universo DC, fue con la película Man of Steel. Y querían que el Batman de Christian Bale, dirigido por Christopher Nolan, saliera en esta saga. Pero Christopher Nolan dijo que no, porque su Batman no pertenecía a un mismo universo en donde pudiera existir un Superman. Entonces, esta película la dirigió Zack Snyder, pero bajo la producción de Christopher Nolan. O sea, Christopher Nolan fue productor de esta película. O sea, como que él no la dirigió, pero estuvo ahí metiendo mano para que todo saliera bien. Mira, por allí, Carl Mead dice, Doctor Misterio debería llamarse Doctor Mentira, de pana. De pana, pero dicho lo que hizo fue puro mojonear durante toda la película. Todo era un embuste, todo. De pana. Ni siquiera tenía poderes. Sí, todo era un cuento ahí, no falso. Bueno, ¿verdad que eso fue chimbo también? Porque, o sea, no es lo que tú te imaginabas de Misterio, lo que viste por lo menos tal cual en la serie animada, por ejemplo. Era otra cosa, pues, no era una falsedad, si habían como unos poderes, pues, entonces aquí todo fue... Sí, aquí todo fue así como que justificando lo realista dentro de donde no cabe, no sé. Sí, que para qué, pues, si estás en una película de superhéroes. Exacto, es como cuando pusieron en Iron Man 3 al mandarín, y al final el mandarín no era el mandarín, sino que era un actor. Sí, pues, la super cagada. Entonces, entonces ¿qué pasa? Ya DC admitió que se iban a poner el multiverso, que se iban a tener a diferentes Batman, que se iban a tener diferente, o sea, que va a salir el Flash de la serie, o por lo menos, si no sale el Flash de la serie, ya por lo menos el de la película salió en la serie, ¿sabes? Como que sí hay conexión con los multiversos. Entonces, la respuesta a esto por parte de Marvel, para no quedarse atrás, sería el Spider-Verse. Que entonces es tan complicado porque los derechos de Spider-Man los sigue teniendo Sony. Entonces tuvieron que haber llegado a un acuerdo demasiado cabilla en donde ambos puedan tener a este personaje en sus películas. Entonces, hay varias cosas que han pasado en los trailers de las películas que tú te dejas así como que pensando. Uno, es la próxima película de Morbius, que la va a interpretar Jared Leto.
en esta película, supuestamente, forma parte del universo Sony. O sea, así como salió Venom. Ajá. Esta es una película independiente y tal. Pero en el tráiler de la película de Morbius sale Michael Keaton como el buitre. O sea, como que el malo de la película de Spider-Man de Tom Holland está saliendo en el tráiler de Morbius. Entonces te dejan así como que ya va, pero entonces esto no es de Sony, no entiendo. En el tráiler de Morbius sale una escena de un graffiti de un Spider-Man, pero con el traje de Tobey Maguire. O sea que es así como que ya va y me está saliendo cosas del Spider-Man de Tobey Maguire en Morbius. En la última película de Tom Holland, en Far From Home, la escena final sale Jane Jonah Jameson y es el mismo actor de las películas de Tobey Maguire. O sea, el mismo actor. No me acuerdo cómo se llama, pero es el mismo. Solamente que sale calvo. Y entonces ahí es donde tú empiezas así como que, ya va, marico. Están saliendo muchos elementos mezclados, ¿sabes? Y... por último, acaba, pero eran así como que están mezclando cosas de la película de Tobey Maguire con la película de Tom Holland. Otra cosa es que habían anunciado ya desde hace tiempo una película de Doctor Strange que se llamaba Doctor Strange and the Multiverse of Madness. O sea, el Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura. En esta película la iba a dirigir otro tipo, pero de repente cambiaron la dirección y se la otorgaron a Sam Raimi, el director de las películas de Spider-Man donde salía Tobey Maguire. Y cuando fue el rollo de que cancelaron Spider-Man de Tobey Maguire, él había dicho, porque o sea, como que iban a despedir a Sam Raimi, y él dijo, yo no voy a ser Spider-Man si no dirige Sam Raimi. O sea, si él no es el que dirige la película, yo no la voy a hacer. Ah, bueno, chinguen su madre y vamos a rebootear Spider-Man, y fue cuando hicieron la de Andrew Garfield. Entonces... vuelve Sam Raimi al universo, vuelve Sam Raimi, pero ahora lo meten en el MCU. Y en la película en donde tocan el multiverso, o sea que él tendría cómo meter a su Spider-Man de Tobey Maguire en esa película. Y no solamente eso, sino que ahora anunciaron que Doctor Strange va a salir en Spider-Man 3 de Tom Holland. Entonces así como que están mezclando toda mierda. Y supuestamente, estos son rumores, no hay nada confirmado, pero dijeron que ya negociaron con Tobey Maguire y él dijo que él volvería, porque al principio había dicho que volvería nada más a hacer un cameo en la película de Doctor Strange, porque la iba a hacer este carajo, Sam Raimi. Pero entonces dijo que el bicho podría aparecer en una película de Spider-Verse solamente si aceptan hacer la película que quedó pendiente de Spider-Man 4. Esto es rumor, pero sería arrechísimo. O sea, ¿tú te imaginas que saquen así como que ya 15 años después de la última de Spider-Man una película de Spider-Man 4? Con el mismo Toby. Y con el cast original, con Tobey Maguire, sí. Con Kristen Dunst. Le van a tener que meter maquillaje burda. Vaya, sí, la jevita no envejeció tan bien, pues. Sí. Y bueno, y por último, fíjate que habían estado mezclando muchas cosas del Spider-Man de Tobey con esta nueva generación de la de Tom Holland. Esto es lo que encontré. Aquí están diciendo en Zoming y que uff, cuánta data, excelente. Que tiene un... Bueno, entonces, fíjate que entonces están mezclando todo lo de Tobey Maguire con Tom Holland. Pero entonces todo lo que era el universo de Spider-Man de Andrew Garfield estaba quedando como por fuera. O sea, no hay ningún indicio y tal de que este universo de Spider-Man estuviera mezclado con esta nueva generación. Pero la semana pasada anunciaron que Jamie Foxx, que fue Electro en The Amazing Spider-Man 2, vuelve como Electro, pero para la película de Spider-Man 3 con Tom Holland. O sea, el mismo actor con el mismo personaje, aunque están diciendo que en otra versión. O sea, es como que va a ser Electro, pero no va a ser el mismo Electro de la otra película. Entonces, ya vendrían siendo... coño, metieron al Jane Jonah Jameson de la película de Tobey Maguire y ahora meten al Electro de la película de Andrew Garfield. Entonces, todos estos son pistas de que es muy posible que el Spider-Verse vaya a ocurrir. Ah, yo veo que eso ya más que pistas son una manera en que están armando todo el marketing que van para que la vaina funcione al momento en que lo vayan a presentar. Simplemente están ya
ya es más que claro que armaron toda una estrategia para que cuando llegue ese momento la gente ya estuviese medio preparada para eso y ahí el hype. Sí, vamos todos a ver. Es que creo que lo están logrando porque, o sea, fíjate, nosotros estamos hablando de eso ahorita. Entonces, sí, como sí. Un montón de publicidad que ya tienen así como que lista para la película antes de que salga. Y este brazo me quedó bastante. Y ahí están los micrófonos de Google, de Facebook, de WhatsApp, de todo, escuchando todo. Y, y haciendo analíticas con inteligencia artificial para el próximo merchandising que van a hacer y todo. Ayer vi un meme buenísimo, loco, en donde salía así como que alguien escribiéndole por Instagram a un pana y que mi novia va a cumplir año y no sé qué regalarle. Y entonces después el bicho le pone, sé que te vale madres eso, solamente quería que Instagram lo leyera para que me empiece a dar sugerencias de publicidad. Claro, como los que salen por ahí, que salen tres, como tres personas detrás de la puerta escuchando y entonces le ponen a cada persona un logo de Facebook, Instagram y Google. Sí, total. Tal cual funciona. Entonces, bueno, ¿qué tanto te hypea el hecho de que salga un multiverse de Spider-Man? La verdad es que debe ser muy de pinga. De verdad que sí me gustaría verlo. Sería muy de pinga. Yo siempre voy a ver las películas, bueno, ahorita obviamente los cines están cerrados, sería triste que eso pasara ahorita, ojalá que pase cuando ya podamos volver a los cines, por lo menos aquí, no sé, por allá. No, creo que aquí ya los abrieron, pero nadie va, no estoy seguro. ¡Qué loco! Claro, porque, marico, si te metes en un cine, vas a estar 2 horas encerrado en un sitio con un montón de gente, o sea, por más que haya tapabocas y tal, o sea, el aire se queda ahí concentrado y no hay como que escape, ¿sabes? Como que si hay alguien infectado, en algún momento te vas a respirar el aire de esa persona. Sí, bueno, tiene sentido. Aquí no le pararían mucha bola y seguramente irían igual. Sí, sí. Aquí la gente anda con bueno, en la calle, ¿qué te puedo decir? Pero sí, sería muy fino ver que hagan el multiverso así, que estén los tres. O te digo, va a ser... El único que se va a ver burda extraño va a ser Toby porque, bueno, ya ha dado ruleta, pues. Ya ha pasado tiempo. Sí, ya está ahí grande. Pero, sí, o sea, pues. Pero ha envejecido bien. O sea, se ve así, se ve joven todavía, pues. Sí, sí. Así como nosotros, pues. Exacto. Envejeciendo con dignidad. Exacto. Así, tal cual. Oye, por cierto, ¿cumpliste año en estos días? Sí, el 14 de septiembre, el mes pasado. 14 de septiembre. Oye, sí. Pensé que había sido más. No, o sea, ya casi. Hace menos, pues. ¿Sabes qué? Yo siempre le arruino el cumpleaños a todas las personas que cumplen el 15 de septiembre, porque el 15 de septiembre, estadísticamente, es el cumpleaños más común del mundo. O sea, es la fecha en donde cumplen más personas en el mundo. Sí, yo sé por qué. Bueno, te dejo a ti que lo compartas con el público. Claro, porque es que si naces el 15 de septiembre, eso quiere decir que te engendraron 9 meses antes. ¿Cuándo pasó eso? Y que ya sabes que le dieron de feliz año a tu mamá. O sea, dices, ya va. Bueno, yo creo que lo mío fue de principio de año. O de 30, o de antes, ¿cómo es? No, de 30, exacto. De previo a final de año. O pudo ser vencido en el mismo fin de año, porque, o sea, un día antes, un día después. No, y nací. Bueno, está finísimo porque le digas a tu mamá, coño, mamá, ya sé que cómo te gustaba recibir esos años a ti, vale. Igual. Bueno, no sé qué tanta confianza te das con tu mamá, pues. Sí, podría decírselo. Lo que sé que, bueno... Se lo tengo que decir ahorita por WhatsApp porque tiene, no sé, 10 meses presa en Colombia desde la cuarentena. No me jodas, también es otra de esas personas que se quedó así. Sí. Mierda. Ella se venía en marzo, como el 20 de marzo, y bueno, nada, no pudo. Qué cagada. Bueno, vamos a entrar en una parte técnica aquí, que ya así como que sí sería tipo clase, y es cómo dibujarle las rayitas al traje de Spider-Man. Fíjense algo, cada Spider-Man, fíjate, por ejemplo, este y este tiene una red
de distribución completamente diferente. Entonces aquí tú eso lo puedes ver así, o sea, como que la red va a través de todo su cuerpo, ¿no? Pero entonces aquí, mira, por ejemplo, esta vendría siendo desde el centro y pasa por aquí. De aquí hasta el hombro, mira cuántas van a haber. Hay una, dos, tres. Ok, ya aquí podríamos decir que empieza el hombro, aunque según el diseño del traje le ponen una más. Entonces tendríamos uno, dos, tres y cuatro. De este lado también, uno, dos, tres y cuatro. ¿Están viendo? Estas serían las rayitas. Aquí con esta viene esta parte de acá. Y en esta se ve mejor uno, dos. O sea que estaría como que uno y dos. Y otra cosa es que, por ejemplo, si uno se pone a dibujar las telarañas así, puede que te quede un diseño todo loco. ¿Cómo es lo correcto? Trabajar por capas y entonces empezar a trabajarlo como que si fueran líneas de una malla de 3D. Entonces aquí tú dices, bueno, esta es una. Fíjate que aquí viene otra. O sea, esta es como que la de la clavícula. Otra para el pecho. Y fíjate que en el caso de esta de Tom Holland, la otra está apareciendo por aquí, por debajo de los pectorales. ¿Estás viendo? Entonces son unas mallas como más amplias. Vamos a buscar aquí el de Toby. Aquí no se ve tanto, vamos a tener que buscar otra foto de referencia. Pero bueno, por ejemplo, fíjate, esta viene siendo la central. Y entre la central y esta hay uno, dos y tres. O sea, como que uno, dos y tres para un lado. Y aquí uno, dos y tres para el otro. Y ya después de ahí empieza lo que son los hombros. Y en los hombros tienes uno, dos, tres y cuatro. Y de este lado también tienes uno, dos, tres y la última que vendría siendo de este lado. Lo mismo con las rayitas del traje. Fíjate, entonces aquí en este caso viene una, o sea, desde la clavícula viene la de la clavícula. Una, dos y tres para donde viene la parte de abajo de los pectorales. ¿Estás viendo? Entonces, ¿esto qué te va a servir? Que cuando tú tengas esto como un boceto, ya después cuando tú vas a dibujar en una capa arriba, ya aquí sí le das la formita así de web, pero te vas guiando por la de abajo para hacerlo correctamente. Esto es una de las cosas que muy poco he visto en tutoriales de cómo dibujar a Spider-Man, porque siempre te ponen que si la capucha, la cosa y tal, pero si quieres hacer un Spider-Man que luzca como el de los cómics, tienes que estar pendiente de esta parte. Entonces, vamos a ir copiando estos modelos entonces en estos personajes. Aquí voy a venir, voy a crear una nueva capa y lo voy a hacer en azulito de repente. Vamos a ver aquí, fíjate que queda medio pectoral afuera, o sea que podría hacer esto primero. No me va a quedar igualito porque el dibujo no me quedó exactamente en la misma posición, pero fíjate que él tiene aquí como unas marcas en lo que vienen siendo los hombros y se la pongo aquí. Will, por allí pregunta Enzo que si el envío queda grabado en YouTube. Sí, Enzo, eso queda cargado luego allí en el canal. Sí, sí queda grabado aquí, así que si no puedes seguirnos ahorita, lo puedes venir y verlo después. Ajá, entonces bueno, fíjate que entonces aquí tenía la raya central, tenía 1, 2, 3, 4 hasta el hombro. Entonces bueno, voy a dibujar aquí la del hombro, que sería esta más o menos. Y esta. Y entonces voy a hacer la línea central. La línea central baja por aquí, pasa por el medio de los pectorales, por la mitad del personaje, hasta acá. No me acuerdo, ahorita buscamos la referencia del traje completa. No me acuerdo cómo es el cinturón de este. Pero entonces tengo 1, 2, 3 líneas. Entonces tengo aquí 1, 2, 3. Del mismo lado acá. 1, 2, 3. Ok. Fíjate que entonces aquí esto, desde acá, baja por aquí así. Este también baja por aquí así. Y lo que hago es que entonces borro los sobrantes. O sea, esto que estaba por acá, lo borro. Y esto que está por acá, lo borro. Por aquí en los hombros, ¿cuánto tenía? 1, 2, 3. No sé cuántas, pero así las podemos ir haciendo como... Bueno, aquí tienes 1. Ahí lo que estás haciendo es básicamente terminarlo en la línea del pectoral y luego de allí la unes con lo que vaya hacia el abdomen, ¿no? Para que sea natural. ¿Cómo? Allí lo que hiciste fue que esas primeras líneas las llevaste hasta el borde del pectoral y lo que haces es que después las unes con las que van a ir hacia abajo, hacia el abdomen, para que sea... Exactamente, que fíjate que aquí en este sample las unidades que bajan son estas dos. Las demás, claro, quedan como inconclusas. Entonces aquí
Estas son las dos únicas que van a bajar. No me acuerdo, vamos a ver, buscar una referencia aquí. Este, Spider Sweet Tom Holland. Me risa porque veo lo que estás haciendo en YouTube como, no sé, como 10 segundos de retraso, como un delay ahí. ¿En serio? Sí. Mira, aquí ya tengo una foto del trajecito de Tom Holland. Vamos a poner aquí, abrir un archivo nuevo. Tiene muy mala resolución esta foto. Si me puedes ayudar consiguiendo una foto con mejor resolución de este traje, loco. Voy para allá. Ajá. Fíjense cómo entonces él llega hasta acá abajo y entonces aquí tiene este cinturón. Entonces aquí lo voy a ir haciendo. Ese es el traje con las dos cositas ahí. ¿Qué? Para ver. Como unas cositas negras. Ya se pone los cartuchos de la telaraña. ¿Tú no has visto por allí el...? Creo que hicieron uno con eso también, el meme de la Barbie que sale como mostrando un traje y las otras y que, ay, fuiste tal cosa y ustedes no. Sí. Así. Sí. Y creo que hicieron uno con Tobey Maguire que pregunté que tú tienes y que tienes, tú, la telaraña no la tienes con disparadores y que es natural y que ustedes no, una cosa así que. Sí, buenísimo. Que me sale natural, a ustedes no. Como que, ¿qué? Creo que, no sé si esta que está aquí. Claro. Sí, porque en esta referencia no veo muy bien, pero bueno. Lo que pasa es que esto es de un video. Pero lo que quieres ver son las líneas, ¿cierto? Sí. Entonces mira aquí como voy. Lo que tienes que ir como trazando esto como que si fuera una malla de un dibujo en 3D. Básicamente, así es que se van haciendo... Ahí te la pasé por WhatsApp, creo que ahí se puede ver. Está bastante clara la imagen, parece que es una imagen como de un videojuego, pero es el mismo traje. Sí, pero este es del otro, este es de la película 1. Fíjate que en este tiene todo esto negro, aquí en este lo tenía rojo. Ah, ok, ya sé cuál es. Esta es la de Homecoming, la que estoy buscando es la de Far From Home. Entonces, bueno, voy aquí siguiendo dibujando las líneas del Spidey Web, de la telaraña. Y de la araña, de la chupa. Ay, yo aquí diciendo groserías, ¿verdad que aquí ven estos niños? Disculpen, amiguitos. ¿Te vas a dar cuenta ahorita? Sí. El otro día, loco, estaba diciendo así un poco de groserías y tal, y la transmisión en vivo la estaban viendo las hijas de un amigo. Y todas tienen, qué sé yo, la mayor tiene como 13 años, una cosa así. Además tienen que ser 9, 7 y tal, y yo di todo grosero. No, creo que es este. Aquí conseguí otro que te lo voy a pasar por el WhatsApp igual. Ajá, vamos a ver. Creo que este sí es el que tú dices. Porque lo coloqué con el nombre de la película, o sea, con el... Pero lo da igual. ¿Estás seguro que no es el mismo? No, ese tampoco. Ese es el de la primera. Tienes que ponerlo con Far From Home. Pero bueno, aquí ya podemos con este. Ok. Ya vi. Mira, lo voy a lanzar primero así, a las líneas horizontales, una que va por toda la clavícula. Y luego aquí, una que pasa por la parte superior del pecho. Y luego, una que va... por la parte de los pectorales. Bien, esta viene para acá así y la otra por aquí así. Así vas a poder hacer un Spider-Man que te quede super cool. Listo. Es que todas las fotos que aparecen sale super cortado. Aquí conseguí una, pero es la misma que tú tienes ahí. No, bueno, no importa. Busca una del de Andrew Garfield, que es el próximo que voy a hacer. Ah, y él tiene aquí esto. En los guantes tiene así como unas linecitas.
Esto es la fase boceto, todavía ahora es que falta para terminar esto. Pero básicamente así se hace de la manera correcta. El loguito creo que sí los voy a dejar para el final y me los copio así calqueándolos para que me quede igualito. Pero bueno, básicamente así tengo el traje de Tom Holland. Vamos ahora con el de Andrew Garfield. A ver si consigo uno aquí. Creo que es este. Un vistazo a ese, no sé si ahí lo logras. Por lo de las líneas, creo que ahí se ve. Bueno, está de lado, pero creo que se ve. Tenga así como en 3D esas líneas, así como que sobresalen del traje. Aquí se ve bien. Lástima que no está de frente. Sí, exacto, pero por ahí se pueden contar. Fíjate que esta tienen particularmente en el centro, hay unas líneas que nos siguen hacia arriba. Es como ya se va cerrando las líneas. Y hay unas que terminan como en una de las líneas horizontales, pues de las que vienen como del cuello. ¿Cómo así? Ya te lo voy a mandar con... Mira que esta línea que está aquí termina así, así, y nos siguen hacia arriba, ya bajar. En ese no tiene... Ahí donde puse los dos punticos rojos, las líneas no continúan hacia arriba, ¿te das cuenta? Okay, vamos a verlo, vamos a pegar aquí. En estos dos punticos las líneas no continúan hacia arriba. Ah, mira, sí, qué interesante. Un detalle ahí que no. Me imagino que es por donde cierran, o sea, como viene cerrando para no tener que empatar las líneas y como quien dice amuñuñarlas todas ahí. Sí, porque cuando mira, se van. Estas dos vienen hasta acá, pero esta aquí termina. Yes. Estas dos no tienen ahí continuidad para que puedan darle. Buen dato ese. Entonces, bueno, esta sería la línea de la clavícula, más o menos, y esta sería la del cuello. Entonces ya sabemos que aquí no continúan. Entonces vamos a contar cuántas líneas hay desde aquí hasta la división del hombro. Sería 1, 2, 3, 4, 5 con la del hombro, porque por eso es que este Spider-Man se venga así como con muchas más rayitas. 1, 2, 3, 4, 5 con la del hombro. Y si nos fijamos, estas vienen así como en diagonal, no son así como que circulares como la del otro traje. En el hombro vamos a tener cuántas, a ver. Pero dice Carmen que el único personaje de cómics que no le interesa la moda es Hulk. De pana. Mira, entonces aquí desde el hombro sería, tomando en cuenta esta como la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, te tiene un rayero, loco. Entonces, bueno, sí. Vamos a tratar de imitar esas rayas aquí. Poner la línea un poquito más delgada. Yo ya sé que viene una raya por el medio que me divide el personaje en ambos sentidos. Este, fíjate que entonces este sí le cubre todo el pectoral, la parte roja. Bajaría más o menos por aquí. Y entonces ya sabemos que entonces de aquí a aquí hay 5 líneas, ¿no? Entonces, voy primero a delimitar. Entonces, pues, esta es la del centro. 1, 2, 3, 4. Tiene que haber 4 rayas, supongo. 1, 2, 3, 4. Por aquí. 1, 2, 3, 4. Desde aquí hasta acá habían 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ni siquiera me caben, loco. 1, las hice muy grandes. No, pero yo creo que es por también la perspectiva que tiene en el otro, o sea, el hombro, ¿sabes? Lo estás viendo del lado. Sí. Y aquí lo estás viendo de frente. Pues. Sí, digamos que las otras dos están quedando por aquí, por el hombro de atrás. Exacto. El deltoide trasero. Entonces, Y bueno, y las rayitas aquí, para ver, en el pectoral vendría entendiendo, si esta es el pectoral, vendría entendiendo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver.
No, no, contando la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando esta de acá, de la clavícula, hasta acá, vendrían siendo 7. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces lo mismo para el otro lado. Tengo la primera. 1, 2, 3, 4, no sé. Algo así debería ser. Y para acá simplemente utilizar estas líneas para darle la volumetría al personaje. Uno de los artistas que se caracterizaba por hacerle así muchas, muchas, muchas rayitas era Todd McFarlane. Que Todd McFarlane empezó cuando hizo los cómics de Spider-Man, fueron uno de los cómics más vendidos. Y él fue el que inventó el diseño de Venom. Pero el personaje se hizo súper popular y tal. Ah, para ver cuáles eran los que no se coincidían. Ajá, luego aquí viene la. Ok, las dos del medio, estas no entran, sino que se bichan así. O algo así. Ajá, Todd McFarlane hizo al Venom y el Venom se hizo tan popular que el tipo quería regalías por haber diseñado ese personaje. Y Marvel Studios le dijo, Marvel Comics en ese tiempo, le dijo que no, que como él lo hizo, pero bajo el trabajo de Marvel, ese personaje tenía, era derechos de regalía nada más para Marvel. Entonces el tipo agarró y entonces hizo como una revolución ahí toda loca. Y se fue de Marvel junto con otro poco de artistas y fundó una propia compañía que se llama Image Comics, que hoy en día es que sí, la tercera compañía de cómics más grande de Estados Unidos, pues la primera obviamente son Marvel y DC. Y entre otros cómics, bueno, hizo uno que se llama Spawn y también hizo una, bueno, eso no lo hizo él, pero está en esa editorial, The Walking Dead. Ah, okay. Que casi no se ven haber metido real con eso. Casi, ¿verdad? Lo estoy buscando la en Image Comics, no lo conocía. Pero tiene algunos, no sé, como unos crossovers con cosas de Marvel y de DC también. Image, no sé. Pero Marvel y DC se han hecho crossovers. De hecho, hace mucho tiempo que no los hacen, pero habían unos que se contra, qué sé yo, los Avengers con la Liga de la Justicia y cosas así. Sí, eso sí lo veis por ahí. Mira, pero tiene un poco de personaje. Aquí está apareciendo una vaina que se llama. Dice personajes de Image Comics. Y aparecen un poco de personajes que se ven súper interesantes. No los conocía. Sí, los tipos son grandes. Entonces, lo cómico de esto es que cuando fundan esta, supuestamente lo que querían hacer era que en esta editorial los creadores de cómics sí pudieran tener regalías por los personajes que hicieran. Pero eso duró poco porque al tiempo ya como que quitaron esa política y Image se queda con los derechos de los personajes. Que por lo que tanto se quejó para terminarlo haciendo el igual. Exacto, es como un rollo de los políticos, ¿sabes? Sí. Que llegan hacia el poder diciendo nosotros no vamos a hacer esto que hicieron estos hijos de puta y tal. Y después el tiempo, bueno, pero es que hay que hacerlo, porque es que si no, no se puede. Tenemos que robar, amigos. Sí, pues. La idea era no venir y robarlos, pues, pero la verdad es que no, para poder ser político eso es una condición, entonces, bueno. Sí, la verdad es que nos vemos obligados en la penosa situación de tener que ser corruptos, porque si no, no vamos a poder continuar en el poder. Amigo, Will, pero ¿tú has conversado alguna otra vez con Dave? muy poco por Instagram. Vi que estaba haciendo un podcast en Líder y que ahora sale en la Mega de Caracas y tal. El tipo ya es una celebridad, por eso ya no me habla. Ah, ¿en serio? No, o sea, si le escribo me responde y tal, pero sí, ahora es súper famoso, pues, que si amiguitos de todos los de la Mega de Caracas y tal. Genial. Listo, mira, ya tenemos aquí a nuestro boceto del Spider-Man de Andrew Garfield. Ahora vamos con el traje de Tobey Maguire.
buscar aquí. Aquí ya tengo una que había conseguido. Que esta es así la típica. Nunca me han visto a mí y a Spider-Man en el mismo sitio. Sí, pues. Ya vas a ver ahorita cuando salga en la transmisión. Recordamos que yo estoy aquí hablando con Oscar en tiempo real, pero ustedes lo están viendo en YouTube y sale así como con latencia. Entonces, Oscar ve lo que yo estoy haciendo es por YouTube, no lo escucha. Sí, de hecho te tengo muteado en YouTube porque si no te escucharía doble. Mira ahí la imagen en YouTube ya debe estar saliendo. Sí, ya la vi, ya la vi. No sé quién eres tú, no soy yo. Ok, entonces vamos aquí a chequear cómo sería el trajecito de Spider-Man de... Mira, tengo una aquí para el cuello. Esta que sale de la clavícula, pero o sea, si subiera por la clavícula llegaría hasta acá. Este no es como que circular para acá, ¿no? Y lo que voy a fíjate hacer... que se cortan las líneas que vienen hacia el cuello, ¿te diste cuenta? ¿Cómo? En este no se cortan las líneas, que no. Sí se cierran. En este sí está así como que todo, como si fuera una malla como tal. Entonces, bueno, tengo esta y esta entre los hombros. Y entre estas dos tengo una, dos y tres. Ok, y para acá, fíjate que otra vez hacia el hombro tengo una. Ah, mira, pero aquí sí. A ver. Fíjate que entonces, o sea, yo tengo aquí saliendo desde el cuello tres líneas. A ver. No, desde el cuello tengo saliendo dos líneas. Más abajo se cortan. Ya va, déjame marcarlo aquí bien para que lo vean, amiguillos. Aquí, salga esta desde el centro y sale esta desde el hombro. Y entonces aquí tengo, desde aquí sale una y desde aquí sale otra. Ok, aquí sale una y desde aquí sale otra. Y esta tercera sale, pero llega hasta aquí, aquí se corta. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta para dibujarlo ahorita. Entonces fíjate que entonces aquí yo tengo la del cuello, la de la clavícula, esta. Entonces voy a tener en las líneas del pecho, entre los pectorales y el cuello, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué guiño, ¿no? Eso allí. Nunca me había fijado. En el de Andrew está en el centro y en el de este está ahí y en el otro sí está completo. O sea que también es una diferencia peculiar de los tres. Sí. Fíjate que estos son detalles que tenemos que tener en cuenta si queremos dibujar al personaje con el traje como es. Pues generalmente uno le hace un rayero ahí loco y tal. Y por eso entonces nunca te quede el Spider-Man como tú quieres que te quede. Entonces bueno, vamos a contar aquí. Ya tenemos que esta es la línea de la clavícula. Y tenía una ribita para la del cuello. Entonces sería 1, 2. Ajá, pero entonces desde aquí sale la central, pasa por aquí, por la mitad del pecho, viene por los abdomen, hasta acá. Y esta es sería la del hombro, que viene para acá, aquí esta. Ajá, contemos de nuevo. Sale una y salen dos. Y desde abajo sale la tercera, pero llega hasta la segunda nada más. Entonces, sé que desde aquí sale una y desde aquí sale dos. De aquí sale una y desde aquí sale dos. Ya sé que entonces va a tener cuello, clavícula y a la tercera es que empieza a salir la otra línea, que sería para acá y para acá. Bien. Ok, aquí vamos a tener que desde el hombro pasa por aquí por un pedacito del pectoral y llega hacia abajo. Voy a tener solamente una línea y esta hasta la mitad. O sea que esta baja y esta baja hasta la mitad. Esta baja hasta la mitad, o sea que desde aquí debería cortar. Y así viene mi traje hasta que llegue a esta parte. Complicado dibujar esto, loco. Sería cuestión de ponerme a analizar también los cómics. Si de repente en un cómic el que dibuja Spider-Man le hace las rayas todo el tiempo igualitas en todos los trajes, estaría interesante de ver. Ya tengo 1, 2, 3 y después 1, 2, 3 más. 1. A ver, desde aquí, desde la división. 2 y 3. Listo. Desde aquí abajo hay 1, 2, 3, 4 hasta acá. O sea que este aquí es la 4. 2, 3. 1, 2, 3. Aquí la estamos haciendo, pero mira, al pelo. Al peluchín, que nos quede
tal cual como es la malla del Spider-Man. Y aquí tenemos entonces 1, 2, 3 por un lado. O sea que hasta aquí, hasta la mitad debería estar 3. 1, 2, 3. Y hasta aquí también, o sea, hasta la mitad. 1, 2, 3. Y aquí se va viendo que esta baja por completo. O sea que ya esta forma parte del traje. O sea, esta baja por aquí. Las arañas también se encuentran como en posiciones diferentes, aparte que son distintas, ¿no? Sí. La de Tom Holland es chiquitica. La de Andrew Garfield está un poco más abajo. Y esta de Toby se ve burda más alta. Sí. O sea que llega. Si tienes chance de ayudarme a buscar las arañas de cada uno para entonces copiarlas y ponerlas aquí. Voy a irlas chequeando. Tengo como 1000 pestañas de Chrome abiertas aquí. Lo que nadie te dice acerca de Spider-Man, escúchalo aquí, los domingos, en mi canal de YouTube. Ay, chamo, qué loco esto. ¿Qué pasó? No, que una imagen que ya te la voy a pasar. Tienes que ilustrar esto. Y aquí es donde vas a conseguir la mejor referencia, ya la vas a ver por WhatsApp. Sí, que la parodia porno de Spider-Man. A ver, vamos a buscar aquí a ver qué nos pasó. Oscar. Oye, sí. Vean esto, amiguito. Esta es la mejor referencia para dibujar a Spider-Man. Creo que con esto ya a todos les va a salir el Spider-Man como es. Creo que, mira. Se llama Spider-Man Cuarentena. Che, Spider-Man, ¿qué te pasó, loco? Yo creo que se empezó a juntar mucho con las tortugas ninja y el exceso de pizza. Que las líneas en este Spider-Man son convexas, no cóncavas. Sí, total. Vamos a cerrar aquí para llegar a la versión. ¿Dónde está la versión? Y bueno, vendría ya lo que es la... Las cosas las que... estoy inventando, o sea, a como salga. The Amazing Spider-Man, no. Que bueno, creo que la de... Aquí tenemos otra. Ahora, lo cool de esto es que fíjate, como estuvimos haciendo el traje, basándonos en las referencias y analizando así más o menos cuántas... Ah, mira, ahí está la de Toby. Basándonos en los trajes reales, cuántas rayitas tenía realmente, fíjate como de pana en el boceto. Ya sí se ve, o sea, ya sí se ven como las versiones, o sea, ves un traje y dices, este traje como el de Toby, este como el de Tom y este como el de... Sí, ya comienzas a diferenciarlos rápidamente ahí. Sí, nos falta es la araña de... De Andrew. Sí. Pero, a ver... Aquí lo que va a hacer es fácil, amigos. Fíjate esto. Tener una nueva capa, abro la línea de simetría y lo que voy a hacer es que voy a empezar a rellenar esta araña, que es la de Tobey Maguire. Y lo hago de un lado y ya automáticamente se me pone del otro. Ta, ta.
Tampoco la estoy haciendo así como que con tanto cuidado, pero tampoco va a quedar tan grande, así que no importa. Este diseño de la araña, la de Toby, creo que fue la que más me gustó de todas. Era como más. Más tartiluda. Pegar entonces la araña. Voy a pintar de negro nada más para que se diferencie. Ya que la de Andrew creo que me tiene todo enredado porque tiene también varios trajes y no sé si debería ser este. El traje que estás haciendo de Andrew es este. Ya. Que me quedó un poquito grande la de Toby y la araña, pero creo que queda bien. Total, es un dibujo. No, ese es el de la primera película, es el de la segunda. Vamos ahora con el de Home Toland. Lo mismo. Creo una nueva capa, línea de simetría. Vengo por acá. Y vamos a empezar aquí a dibujar esto. Casi, ya casi. Porque cuando busco esa me aparece esta, pero... Tienes que poner Amazing Spider-Man 2. Sí, por eso cuando pongo eso me aparece esta, pero es como la primera que te pasé. Me parece un chimba. Sí, se parece. Pues son las líneas como doradas y la araña en negro. A ver, chequemos. Sí. A ver, vamos a poner así. Andrew, Garfield, Spiderman, Lobo. A ver si. Ah, aquí sí. Sí, así fue como la puse en busca. Aquí ya encontré uno. Vamos a ponerle aquí a Home Toland su araña. La araña queda pegada a la parte de abajo de los pectorales y es bastante pequeña. De hecho, queda así entre una telaraña y la otra. Porque te he dicho, el de Andrew tiene uno que la araña se extiende así para abajo. Que es el de la primera. Creo que el de la segunda es igual, ¿no? No, creo que no, pero... Qué loco, casi todas las imágenes que hay de... Ah, mira, aquí creo que encontré una. Sí, encontré una. Son de la primera película. Sí, ciertamente. Mira, sí. El de la segunda también es así, bastante grande. Alargado. Es como alargado hacia abajo. Ajá, ese mismo. Igual aquí lo puse y me parecía también la referencia era esa. Justamente esa que sacaste en rojo. Entonces, lo mismo, tenemos una nueva capa. Este botón de simetría. Y a darle átomos.
Para las personas que todavía están conectadas, la semana que viene podemos empezar con la sección que habíamos dicho de domingos de práctica de Winner Name. De hecho, yo quería hacer eso hoy, pero no sé, me pareció más pertinente hacerlo de lo del Spider-Verse. Me pueden decir qué cosas les gustaría practicar. Yo por lo menos hoy estaba revisando algunos de los libros de dibujo que tengo. Y entonces estaba viendo, por ejemplo, los de Christopher Hart, que es un autor que yo nombro mucho. Entonces podríamos de repente hacer prácticas que salen en sus libros. Y entonces así ya ven por qué me tripeo tanto los libros de este pan. Entonces así como que, bueno, hoy vamos a ver este ejercicio de tal libro. Y lo hacemos. Que básicamente es como ver cómo lo explica y tratar de imitarlo, ¿no? Entonces esa podría ser una sección que estamos haciendo acá en estos domingos. ¿En qué programa estás haciendo eso de la araña, Will? En Clip Studio Paint. ¿Todo lo estás haciendo en Clip Studio Paint? Sí. ¿Tanto de parte a la derecha como a la izquierda? Todo, todo es Clip Studio Paint. Este programa me gusta más para dibujar que Photoshop. Porque Photoshop es un programa en donde se puede dibujar. En cambio, este es un programa que está hecho para dibujar. Entonces, exacto. Fíjate que, por ejemplo, tengo esa línea de simetría y esa cosa, así que me ayuda a hacer todo mucho más rápido. Entonces, no, y sobre todo el movimiento que tienes del lienzo y la cosa, todo eso es mucho más intuitivo para eso. En Photoshop también se puede mover el lienzo. Lo que sí es que en este se... ¿Cómo se llama? Se puede... lo que te reconoce el lápiz es mucho más fiel a lo que tú estés trazando que en Photoshop. O sea, en Photoshop te quedan las líneas más temblorosas y tal, aquí es como más preciso. Bueno, señores y señores, ya tenemos aquí a nuestros tres Spidermans. ¿Cuánto tiempo llevamos transmitiendo? Mira, creo que llevas un poco más de 2 horas. Sí, llevamos 2 horas. Yo creo que de repente podríamos dejarlo hasta aquí y continuamos en una próxima edición, porque ya me está doliendo la garganta de toda la paja que hemos hablado, loco. Sí, que puedes hacer el siguiente ya en el entintado, o sea, los detalles del entintado. Sí. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el primer boceto. Ya prácticamente está armado todo lo que serían los trajes. Me gusta mucho que de verdad, o sea, como que agarramos las referencias reales de cada traje y cada Spider-Man está quedando con la referencia del personaje como tal. O sea, por ejemplo, este tiene los detalles del traje de Tom Holland, este tiene los detalles del traje de Toby, este tiene los detalles del traje de Andrew. Entonces, fíjense, por ejemplo, que toda la malla, todo el Spider-Web que tiene está personalizado. O sea, el de este no es igual al de este ni es igual al de este. Entonces, creo que me gusta bastante cómo va quedando el resultado. Yo creo que sí voy a terminar esto y, bueno, puede terminar en un póster que luego saquemos para ustedes, amiguitos. Entonces, bueno, vamos a dejar la transmisión del día de hoy hasta acá. Me alegro mucho las personas que la estuvieron viendo. El próximo domingo a las 4 de nuevo tendremos otro streaming. A lo mejor en medio de semana hago otro para terminar esto, pero bueno, no sé, no les aseguro nada. Pero de verdad que voy a tratar de que entonces todos los domingos a las 4 de la tarde México, 5 Venezuela, 6 Argentina, estemos conectándonos para hacer estos streaming, conversamos un poco, les muestro el proceso que estoy utilizando para dibujar. Y bueno, compartamos una tarde de dibujo y conversa. Muchas gracias, Oscar, por acompañarme. Cada vez que quieras, eres bienvenido. Por ahí vamos a ver si el domingo que viene me puedo conectar de nuevo y los acompaño un rato, aunque sea. Dale, sí va. De pronto hacemos lo que te dije el otro día, invitar a alguien. Eso, podríamos agarrar a alguien. Nos pueden dejar, si tú estás viendo esto y ya llegaste hasta aquí, quieres conversar con nosotros, quieres participar en esta conversación, escríbenos y mira, yo sí quiero participar ahí y así podemos hacer una conversa masiva. Nos podemos buscar, qué sé yo, aquí en esto del Google Meet o de repente un canal de Discord, algo así. Y ahí podemos conversar todos mientras voy dibujando. Eso estaría cool. Sí, seguro que alguien se interesa por allí, quiere hacer preguntas más en vivo y toda la cosa, y bueno. Buenísimo. Entonces, bueno, ya sabes, si quieres participar, déjalo en los comentarios y
nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Mr. Oscar. Dale. Bueno, y ustedes ya saben, chao, nos vemos y bye.